Muy buenos días a todos, sean un favor y sean bienvenidos al capítulo número 7 de A la madre, ¿qué es esa cosa? Pokémon Unite Fusion. Qué madres aptos con Lantern, qué feo estaba. ¿Qué onda con ese? Uy, a ver ese. A ver. Wow, está épico ese, ¿eh? Bueno, ya con capítulo número 7, chicos. Tengo buenas noticias. Y dirán, ¿cuáles son, Anulfo? Estuve entrenando como loco. Miran, ¿en serio? Sí. Y encontré al Rey Rata. Miran, ¿cómo? ¿Cómo que el Rey Rata? Sí. Ya saben que cuando enfrentas mucho a un entrenador, bueno, como les dije hace como dos episodios, si hablan con entrenadores que ya pelearon como este muchachote, por ejemplo, este muchacho, ya peleamos contra este, pero si hablamos con él varias veces, vamos a pelear contra él. Y hay una posibilidad de que evolucione su Pokémon. ¿En serio? Sí. Y si fusionamos dos Raticates, tendremos al Rey Rata, que tiene ahora este señor. Que vamos a verlo porque, en serio, está... ¡Uf! ¡Horrible! ¡Vean eso! Miren. El Rey Rata. ¡Vean eso! Y son dos Raticates fusionados. Y da mucha experiencia, ¿eh? Uf, mucha experiencia. Vamos a ver si lo puedo derrotar, ¿no? Digo, no, de pura casualidad lo puedo derrotar. Es que sí estaba entrenado contra él, pero no me acuerdo si lo podía derrotar. Bueno, le bajé la defensa y se lo derrotó. Pero ¿cómo ven el Rey Rata? O sea, está increíble. ¡Oh! ¡Criticazo! Eso es todo, Tyson. Creo que evolucionas, ¿no? A nivel 20. A ver, creo que sí, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí! ¡Tyson evoluciona! ¿Qué va a hacer? ¿Que no sea un Himoli? ¡Oh! ¡Bien! ¡El de los puños! ¡Bien! ¡Bien! ¿Himoli? Himocham, perdón. Oh, yo quería el trompito, pero bueno, no se puede tener los que quieran. ¡Oh! ¡Por fin un Himocham! ¿Quieres aprender? ¡Oh! ¡Cometa puño! Bueno. Podría ser bueno, ¿eh? Podría ser bueno. ¡Nah! ¡Perfecto, eh! Perfecto. Ah, y evolucionaron varios Pokémon. Por ejemplo, Viva evolucionó de nuevo. Ahora es un Libia con un... ¿cómo se llama? Vidril. Y es este. Está hermoso. Está hermoso. A ver, ¿quién más evolucionó? Ah, Sandbat, que evolucionó. Y vean, ahora es un Golbat con un Sandrew. ¿Sandrew? No me acuerdo. Y está muy OP. Es el Pokémon más fuerte que tengo. Y pues aquí están mis Pokémon, están chidos. Me gustan, me agradan. Ah, ¿no he agarrado los objetos de aquí? Proteína. Oh, de hecho, proteína bueno para... ¿para quién? También lo puedo vender, ¿eh? Oh, mejor lo vendo. No, soy alguien de negocios, chicos. Uy, vamos a agarrar los objetos que no agarré cuando estuve entrenando aquí. No tenía Pokémon así, hermosos, pero bueno. Ah, a ver, aquí es donde me quedé. Porque quiero hacer una cosa. A ver, Tyson, ¿sí? Vamos a pelear con Tyson. Tenemos que derrotar a estos dos primero para conseguir la Pokéball dorada. Mira, en serio, ¿no vamos a conseguir la Pokéball dorada? Lo vamos a conseguir. Oh, y ahorita vamos a tener una fusión que va a estar con nosotros posiblemente toda la serie. Mira, en serio, si tuve que ir a la ruta... Después de la cueva para capturar Pidgeot. Bien. Así que tenemos varias cosas. Vamos a sacar a Sandbat. Ay, mi Sandbat, cómo lo quiero. Está horrible, ¿verdad? Pero cómo lo quiero, el condenado. Vamos a usar un Rugman. Tiene un beso drenaje, ¿eh? Imagínate un beso drenaje de este chico. Con este te besa con todo y lengua, ¿eh? Ok, suena como un tipo bicho, Pines. Suena como Alparras con Odish. ¿De pura casualidad? ¡Oh, adiviné! Sí, ¿no? Creo que sí adiviné, ¿eh? Soy el mejor del mundo, ¿eh? Uy, chicos, perdón. Vinieron y tuve que hacer un corte rápido. No le hice mucho daño, la verdad. Así que vamos a sacar Sandbats. Además me envenenó. ¿Cómo me puede envenenar? Ni siquiera vi cómo me envenenó.
¿Cómo envenenaste, desgraciado? Ay, no, esto me pasa por grabar cuando hay gente cerca. Bueno, a ver. Derrotamos a este. Bien, 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 bien. Vamos a ver si pura casualidad podemos... No, no podemos. Oh, sí, sí, sí. ¡Ta madre, me vio! ¿Por qué te das la vuelta, desgraciado? Quiero ver a Bill, quiero ver a Bill. Pero también quiero la Pokéball. ¿Razau? No, ¿qué te hicieron, Bulbasaur? Te volviste un niño rata, Bulbasaur. ¿Qué te hicieron? No puede ser. Pobrecito, vean esa cara. No, pobrecito rata, está con Bulbasaur. Wishing con Ekans. Vamos a sacar a Wartortle. Hey. Wishing con Ekans, ¿no? Es. Sí, ¿no? ¿Confirmamos? Ah, no, Drew. ¿Qué madre? Su trompa es el Ekans, tú. Oh, está rarísimo. Vamos a hacer un bite porque pues tipo psico, ¿no? Sí. Oh, está bien raro, ¿no? Chuta, o. Oh. No quisiera encontrarme este nunca. Está bien raro. Ok, a ver. Vamos a ver si de casualidad no. A ver, veme. Uy. Uy, ¿qué pasó? No, no se puede. Ni modo. A ver. ¿Quién está? Uy, uy, uy. Aquí hay un objeto. Uy, uy, uy. Ahí hay otro objeto. Uy, ¿qué será ese objeto? Oye, ¿quién me devoluciona? No lo sé, ¿eh? Creo que no. No, no, sería mucho. Sería mucho. A ver, vamos a ver con Bill. Oh, experimento 32 2023, 2 del 6. Oh, es la fecha de hoy. ¡Oh, qué grande! ¡Uy, qué grande! Ajá. Ajá. 2, 3, 1. Se convirtió en un Raihun. Por fin, piensas. Tiene cara ese Raihun. No, 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 mírame, mírame, no, mírame, mírame, por favor. A ver, este era el turbo. ¡Oh! ¿Cómo que no me quiere ver? No puede ser. Ajá. El ADN con un humano. ¡Oh! ¿Me puedo fusionar yo con un Pokémon? Sí. Ok, pero... Ah, mira, aquí está el PC. ¡Oh! ¿Y qué le pasó al Raihun, tú? ¿Qué le pasó al Raihun? ¿Se murió? ¿Ahora es parte de ti? Oh, pues sepa. ¿Qué hay aquí en esas escaleras? ¿Hola? ¿Aló, aló? Ajá. Hay una PC, tú. Bueno, bueno, bueno. Eso luego. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿No hay jardín secreto, una madre así? ¿No? ¡Da madre! Bueno. Pues fue un placer, Bill. Estuvo muy gracioso tu... ¡Ta madre! Esto es malo. Esto es muy malo. Ok. Tengo... Lo bueno... Vale. Creo que esto es bueno, ¿eh? Creo que esto es bueno. Sí se desbuguea. Creo que esto es bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto va a ser bueno. Esto va a ser bueno. ¿Un Rock Smash? Bien, 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 bien. Oh, me durmió, desgraciado, desgraciado. Tú puedes, Inmol. Tú puedes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Dime que se desbuguea. ¿Qué quieres aprender? Fate. ¡Esa madre qué! ¡No, no, no! ¿Se desbuguea? ¡Oh, bien, bien, bien! ¡Oh, me encanta el turbo, eh! ¡Miren, miren, miren! ¡Uy, soy Flash! ¡Uy, uy! ¡Ah, qué grande! El turbo es la Q, ¿eh, Luke? Luke me ayudó con eso. Oh, gracias, Luke, te amo, tico. Ok, vamos a curar. Bien, ahora la fusión que yo quiero enseñarles que va a estar en el equipo, sí o sí, va a ser este. Nidoran. ¿Nidoran? ¿No es Nidorin? Bueno, este. Con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, hijo. Ah, con este. Con Nidoran. Uy, ¿qué hice? ¿Qué es esto dorado? No, no sé. Creo que esto es una fusión, ¿no? En sí. A
ver, ve, ¿dónde está? Aquí está. Puede fusionar a los dos Nidoran. Ya, ya conocí a los dos. Yo creo que esta es la mejor. Porque vean, es increíble este, sí. ¡Mi Nidoran! ¡Fusionense! ¡Crean el Nidoran perfecto! ¡Crean el Nidoran perfecto, mis niños! Oh. Es como Mita y Mita, me encanta, me encanta. Ya quiero ver sus evoluciones. Soy fan de esta fusión, la verdad. Soy muy fan. Tiene la mitad Nidoran y tiene la mitad Nidorino. ¡Mua! Hermoso. Oh, está épico, está épico. Pues combinados, Simón. Scrash. Growl, pues, Vamos a verlo. No, ya no quiero funcionar. Ah, está increíble. Esta será la fusión. Siempre tengo un Nidoran en el equipo, no sé cómo le hago. Y siempre es diferente. Me encanta. Ok, vamos a tenerlo acá. Va a estar en el equipo, pero por el momento no, porque vamos a enfrentarnos a la líder. Oh, ¿y se acuerdan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya vi la fusión. O sea, la evolución final de este. Porque estuvo peleando contra un entrenador que tenía este y al Metapod. Y lo estuve. Derrotándolo, que hasta tuvo un Butterfree. Un Butterfree y un Metapod. Ahorita les voy a enseñar. Creo que en la Pokédex se puede ver. A ver. No. Está bien genial este, en serio. Aquí está, miren. Este evoluciona a este. Y el Butterfree se me hace increíble. O sea, véanlo, está hermoso. Y no sé cómo será con Golbat. Me da unas ganas de entrenarlo porque me parece increíble. Una fusión increíble, en serio. Pero bueno, vámonos contra Misty. Vámonos. Hoy es día de Misty. Creo que está a nivel 20 y tantos, pero creo que sí puedo contra esta, ¿eh? ¡Holis! Ajá, sí. Va. ¿Quiénes son los que participarán? Tú. Tú. Y solo dos puedo. Bien. ¡Oh, la madre! ¡Oh, vieron su traje! ¿Cómo que fallé el fight out? Bueno. ¿What? ¿What? A ver, esperen, ¿what? ¿Qué pasó aquí? ¿Pues alguien está funcionando con un Gastly o algo así, tipo fantasma? No, es un Jigglypuff. Bueno. A ver. ¿Vamos a dormirlo? Bien. Vamos bien. Y hacemos... Bien. Vamos, super poción. Qué desgraciado. Pero nada, lo derrotamos fácil. Vamos. Bien, ¿eh? Ok, ¿quién sigue? Star Rich. No tengo ni idea. Ahora sí vamos a poner Star Rich. Odish. Oh. ¿Por qué no puedo fake up? ¿Pero what? ¡Oh! ¿Vieron cuánto le hice? Bueno. ¡Bien! Oigan, ¡Uy, qué guapa está Misty, ¿no? Está bien guapa. Es como una fusión del Misty del anime con el Misty de los juegos, ¿no? Ay, me encanta esta Misty, ¿eh? Soy fan. Ay, me encantó, ¿eh? Water. Premio. ¿Ah? ¿Por aquí? ¿Tú qué dices? ¿Qué? ¿Quieres pelear? Bien. Le ganamos a Misty. ¡Vámonos! ¡Qué productivo! Bueno. Ahora sí vamos a curar. Podemos
hacer el intercambio, pero no sé, no me convence ahorita. A ver, quiero ver si ya puedo utilizar el teletransportador. Porque este es uno de los... Perdón, este es uno de los problemas que tenía yo. Todavía ocupo una medalla. ¿Cuál? O sea, epa, pero ocupo una. Vale. No hago nada del Team Rocket ahorita. A ver. Voy a guardar porque creo que aquí me daban una piedra y si es así, yo la quiero. Ajá. No me dan. Ahí está. Yes. Moonstone. A ver. Moonstone. Bien. Para evolucionar, Nidoking. Para evolucionar. Vamos. ¿No es otra? Uy. Rare Candy Bar. ¿Cómo? A ver, vamos a comprar uno. Rare Candy Bar. ¿Y esto qué hace? ¿Es para subir un nivel? No puede ser tan OP esto. A ver. A ver, no sé, vamos a dárselo a War Turtle. Me bajó un nivel. Me bajó un... Qué desgraciado. ¿Qué te hicieron, War Turtle? ¿Qué te hicieron, mi niño? Te bajó un nivel esta madre. Pobre de mi bebé, ¿qué le hacen? Hijo de fruta, no, ya no vuelvo. Váyanse a tomar por cuaj. Bueno, continuamos con nuestra aventura. Hijo de fruta, y me dan algo para bajar los niveles. ¿Y yo para qué quiero eso? No sé, ¿para qué quiero eso? No hay nada como en Pokémon Ribbon que me hace mal los niveles. ¡A la madre! ¡Magmar y LX! Está chido, ¿eh? Electricidad estática. Muy buena, ¿eh? Muy buena. ¡Oh, qué bueno, ¿eh? Magmortar con Electivire. Buena esa, ¿eh? Muy bueno. Un Togepi, más punch. Oh, no hice nada. Vamos a hacerle esto. Le digo más, ¿en serio? A ver, muere. ¡Muere, maldito Togepi! ¡Muere! Bien. Me da poquita experiencia, maldita sea. Ok. Vamos a poner... Aguardate que tenemos que recuperar ese nivel perdido. No. Y el siguiente gimnasio de tipo eléctrico, ¿eh? What the fuck? Se ha ido con Bullpix. Parece un Bullpix regodete. Bullpix, ¿qué te hicieron, mi niño? ¡Qué buena! ¿Es en serio, War Turtle? ¿Es en serio? ¿Te vas a pegar otra vez? Bueno, ya, A ver, si te pegas, mueres. Bien, War Turtle. Ok, nos vamos. No puedo irme por aquí, ¿verdad? No. 100,000. Estás pero mal. 100,000, tú. Para pasar a eso. Uy, Pokémon. Uy, Udodis. No, gracias. Uy, ¿qué va al revivir? Algo bueno, por lo menos. Bien, nos vamos, supongo, a la siguiente ciudad. ¿Y algo en la papelera? No. Nos vamos a Ciudad del LT Surge. ¿Para qué? Pues para la medalla. Sí que sí. Uy, estoy bugueado. Muy bugueado. ¿Qué me aparecerá? Meow con Zubat. Oigan, todas las fusiones con Zubat me parecen geniales, ¿eh? Me parece una maravilla. Y eso que no soy tan fan de Zubat. No, ¿quién es fan de Zubat? ¡Oh! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! No puede ser tan hermoso. No puede ser tan hermoso esta fusión.
Debe ser ilegal esta fusión, en serio. Está hermosísimo, la verdad, ¿eh? Más punch. No le hago nada. Supersónico. Oh, qué hermosura, en serio. Me encanta. Parece... ¿cómo se llama? Es un Pokémon que quiere ser un hada y se convirtió en eso. O sea, está hermoso. Está hermoso, weón. Bien. Saca las ambas porque, pues, movimiento tipo volador lo mata. A la madre, me mata también a mí, ¿eh? Bueno, voy a atacar y muerto. Bien, bien. ¡Oh! Vamos, Carlos, vamos. Vamos, Carlitos, tú tienes que evolucionar, ¿eh? Que puede ser muy bueno para el siguiente gimnasio. El siguiente gimnasio va a tener dos o tres Pokémon. Yo creo que tres. Vamos a irnos por acá. Ok. Otis. Peleamos contra el de aquí. Bien, bien. ¿Qué vas a tener, amigo? Un Ferro. Vamos a agarrar Sandbass. Ok. Vamos a hacerle también un Weak Attack. Bien. Oh, el turbo me está haciendo un gran favor, en serio. Amo el turbo. ¿Qué es eso? Obviamente es un Raticate con Nodish, pero... esa cara. Está re feo. Sin ofender. Hijo de... cha madre, yo quería entrenar a mi Pokémon y antes esas tonterías. Está guapísimo, ¿eh? ¿Quieres aprender? Nah, esa madre que, mijo... Uy, a ver, ¿esto me interesa? No, perfil magnito. Sí. Uf. Bien, bien, bien. Llegamos a los centros Pushamone. Vamos a curar. Uy, creo que ese señor de al lado me va a dar un Psyduck, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por un Nodish? Dime que es un Nodish. Ajá. Un cadabra por... un cadabra. ¿Crees que voy a dar a Carlos II por un Psyduck? Cuando aquí me dan una caña de pescar. Bueno, solo van a dar Magikar, ¿no? A ver si pesco. Vamos a ver, vamos a pescar. No, otra vez. Nada, otra vez. Nada, ¿en serio? ¡Oh, bien! ¡Ay, se me fue, en serio! Vamos, bien. Se me fue, ¿what? ¿Cómo se me va? A ver. ¡Ay, no puede ser! Vamos. Nada. Una última, si no, nada. Vamos. Nada. Oh, bien. ¿Qué es? Un Magikar, ¿no es así? ¡Oh, un Krabit! Oh, puede ser bueno, ¿eh? ¿Un Krabit? Sí, puede ser bueno. Vamos a capturarlo. Uno, dos... tres. Bien, un Krabby. Oye, puede ser buenas fusiones con este, ¿eh? Puede ser muy bueno. Bien. Enigma. No. Bien. Un Krabby, oye. No creí que solo se podían capturar Magikarp, pero bueno. Un Krabby. Un Krabby con Clacuitzel. Los cangrejitos. Perdón, vamos a ver. Vamos a explorar la ciudad. Vamos a ver. Uy, ahí está el señor que está haciendo la torre de radio, creo que era. Un Eevee. ¿Qué? ¿Quita movimientos o aprende movimientos? No sé. A ver, vamos a guardar. Ajá. Disponible y a ver, War Turtle. Ah, le puse a la B, ¿no es así? Sí, qué tonto estoy. A ver. Ah, desenrolla. Ah, ¿quieres que...? No. Desenrolla no. ¿Quiere que me vas a dar al Eevee? ¿No me lo dan? Morbis, quiero el Eevee. Quiero fusionarlo con otro Eevee. Dos Eevees. Oh, debe ser una fusión muy interesante, dos Eevees. Un Farfetch'd. Uy, por un Ferro.
Farfetch por un... Sí. Voy a venir por ti, voy a venir por ti. Farfetch. Puede ser muy interesante, Sunstone. Sunstone, ¿para qué quiero eso? ¿Qué era la Sunstone? Oh, la piedra de así, sí. ¿Para qué era? Pero, bueno, solo creo que había solo dos Pokémon para esta piedra. Vamos a hablar contra esta. El ticket. Oh, sí, cierto. Tenemos que irnos al otro hotel. A ver, golpe roca aquí. Bien. ¿Y tú qué haces acá, joven? ¡Oh! Una Pokéball verde. Una Pokéball verde. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será esa Pokéball verde? Intrigado, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Una Pokéball... A ver, si las doradas son MTs. Las normales son cosas X. La verde. ¿La verde qué será? Bueno, a ver. Esperemos no enfrentarnos a muchos Pokémon. Y agarrar muchos objetos, ¿eh? Puede ser muy bueno este lugar para agarrar objetos. De hecho, sí es muy buen lugar. Mira, si los Yudus fueran de más nivel, me gustaría más para también experiencia. Ok. Va, vamos. Sí, otro Yudu. Vamos tres. Oh, puede ser Shiny aquí, Digo, tengo muchas esperanzas que me salga Shiny, ¿no? Pero... Oh, como... ¿Se acuerdan cómo sacar Shinies en XY que era pescando? ¿Te imaginas? Otro método aquí. El método romper rocas. Estaría bueno, Estaría muy bueno. Ok. Oye, tiene sentido que aquí me den rodada. Porque, bueno, por 2000, ¿no? Pero tiene sentido. Tal vez la Pokéball verde sea en dinero, puede ser muy bueno que sea dinero. Roca gema, ok. Gema roca, pues. No hay nada. Aquí me huelo el Yudu Shiny, Sí, me lo huelo. Sí. Me lo huelo, Me lo huelo muy bueno, Y no me va a salir, ¿verdad? No. Ni de broma me sale un Yudu Shiny aquí. Ojalá, Ojalá. Pero no creo. ¿O sí? ¿O sí? Guiño, guiño, codo. A ver. Nah. Un Yudu doradito no hay por aquí. Dorado tipo... ¿Oro? Oh, sí. Si me sale un Yudu Shiny, lo voy a llamar oro. Este Yudu vale oro. Ahora sí, a ver. ¿Qué será, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que es dinero o algo así. No, o algo importante. A ver. ¿Pikaxe? ¿Qué? ¿Pikaxe? ¿Cómo? A ver, creo que... ¿Cómo? Si no más... Pues te lo doy, ¿no? A ver, creo que ya entendí lo que es esto. Y miran, ¿qué es, Arnulfo? Si estoy en lo correcto, puede ser muy... Ay, no puedo ir por esa boca, vale. Puede ser muy bueno, A ver, tenemos que dejar un Pokémon. Vamos a dejar a Hitmontop. Miren, ¿por qué? Creo que el Pixa esto es como utilizar la MT Golpe Roca. Miren, ¿cómo? Sí. Creo que sí, A ver, si dejamos al Pokémon que tiene Golpe Roca y le hacemos aquí. Vale. Confirmamos. Ya no ocupamos Golpe Roca. Y si es así las cosas, podemos encontrar cosas que nos ayuden para hacer eso, Esto puede ser muy bueno, ¿Y la cueva de Diglett? Ahí está. Vamos. Quiero capturar un... ¡Uy, un Diglett! ¡Diglely! ¿Ah? Vamos a capturar un Diglett. Quiero un Diglett. Muchas fusiones con Diglett. Porque ese pistola lo resistió. Te mereces estar en el equipo, Diglett. Bueno, no en mi equipo, ¿no? Pero te mereces estar aquí. Un Diglett.
Un Diglett, chicos. Vámonos. Oh, quiero unas fusiones con Diglett, ¿eh? Ya me imaginé algunas fusiones con el gran Diglett. Y ya sé dónde venir para entrenar a Wartortle. Oigan, ¿y si entreno? Un minuto. Oh. Si desfusiono a alguien que está fusionado. Mira, así, ¿no? Pero están a un nivel, digamos, 50. Los dos Pokémon serán de nivel 50. ¡Oh! ¡Oh! Amigo. ¡Oh! Muchas preguntas. ¡Oh! Tengo esa pregunta, ¿eh? Ya me entró esta pregunta. A ver. Muy bien. Ya entramos a la parte del episodio donde hacemos fusiones locas. Sí. Así que vamos a sacar los Pokémon que quiero para fusionar. Serás tú. Vamos a sacar. De hecho, este lo ocupo. Bueno, vamos a sacar este. Vamos a quitar a Carlos. ¿Quién más? Vamos a Magikar. No sé. Bueno, así estamos bien, supongo. Y antes vamos a comprar más. Más. ¿Punta ADN? ¿Se le dice? Creo que sí, punta ADN. ¡Deme! ¡Deme mis drogas! Vamos a agarrar 10. Y vamos a agarrar 8 de aquí. Porque no vamos a quedarnos con todo eso de todas maneras. Vale, la pregunta que tuve ahorita. Si desfusiono. No, esto es reverse. ¿Tendrán el mismo nivel? Si es así, ¿conviene fusionar con Carlos, eh? Nivel 13. ¿Qué nivel estaba antes? No me fijé. Bueno, vamos a fusionar este con este Tyson. A ver. Ledian. Hitmonchop. ¿Cómo te llames? Fusionense, mis niños. Shiny. ¡Está genial! ¿Cómo es? Está mejor sin ser shiny. No, está mejor sin ser shiny, tú. No, está mejor sin shiny. Pero me agradó, ¿eh? ¿No? Reflect. Puede ser bueno, pero no. Salvaguardia, no. Oye, me gustó, ¿eh? A ver. Me gustó este Pokémon. Me gustó más si no fuera shiny. Pero está... Oh, nivel 10. A ver, ahora sí, mi pregunta. Si los defusiono, ¿qué nivel están? Nivel 18, ¿eh? Yes. 21 y 13. Vale, continúan con el mismo nivel. Eso es malo. Vamos a fusionar a Wartortle y a Diglett. A ver. Wartortle, Diglett, fusionense. ¡Fusionense! A ver. Parece un payaso. No, parece un payasito. Sí, parece un payasito, me gusta. Está cariñito, está chido. Bien, ahora Hitmonlee con vidrio. A ver, fusionense, mis niños. ¿Cómo es la fusión de estos dos? El rey abeja, tú. Está genial. Está bien genial, a ver. No, está muy genial este, ¿eh? Está increíble, me encanta. A ver su fusión reverse, porque lo vi muy buena, ¿eh? No. Era este. Yes. ¡No manches! ¡Vidril con puños! No puede ser tan cómico este. No puede ser tan cómico. No puede. No puede. A ver, el de Wartortle y Diglett. Ok. Se ve rarito. No, ni de broma, ni de... No me gustó. Vamos a desfusionar a estos. Sí. También a...
¿El otro? Quiero a Wartortle y a Hitmonlee. Oh. Los Pokémon más fuertes que tengo. Bueno, entre comillas, ¿no? A ver, fusionense. A ver, a ver, a ver. Parece que Wartortle fue al gimnasio. Bueno. Pues sí, parece que fue al gimnasio. Tangela. ¿Con Lidian? Nah, se ve feo. Con... ¡Oh! Con Diglett. Y... ¡No! Diglett, Tangela, fusionense. ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Uy, qué buena fusión! ¡Qué buena fusión, eh! Bueno. Chicos, vamos a acabar aquí el episodio. Y nos vemos hasta la siguiente. ¡Chao, chao!